Reunida ante cientos de habitantes de la tenencia de Guacamayas en el municipio de Lázaro Cárdenas, la candidata panista al gobierno estatal, Luisa María Calderón Hinojosa, aseveró que desenredará el nudo de incógnitas con respecto al tema de la isla de La Palma que ha frenado el desarrollo de los habitantes de esta zona. Es importante estar en esta tierra porque aquí está un ejemplo claro de la opacidad con la que se han manejado los gobiernos anteriores en diversos temas de relevancia para el desarrollo de la entidad, ya que han privilegiado sus propios intereses antes que los de los michoacanos, y esto ya no lo podemos seguir permitiendo, apuntó. En este sentido, Cocoa Calderón reconoció el esfuerzo que ha caracterizado a los michoacanos en los últimos años, especialmente los de esta zona del puerto de Lázaro Cárdenas, tras 8 años de resistencia y lucha por recuperar su tierra, por lo que se comprometió a hacer valer su causa, dándole certidumbre con un gobierno de verdad que vea por los ciudadanos. No hay claridad en el tema de La Palma, y por eso es difícil comprometer o asegurar desarrollo si no se sabe de quiénes son las tierras. Por eso ya no quiero ser su gobernadora. Por eso yo quiero, perdón, ser su gobernadora, porque ustedes merecen que quien los gobierne sea clara, justa y que resuelva los conflictos sin que les tiemble la mano, argumentó. Lo anterior, tras reconocer que el desarrollo industrial se ha frenado, lo cual ha impedido el desarrollo económico de la región, pese a las riquezas con las que cuenta Lázaro Cárdenas, como el mejor puerto, la industria minera y la tierra fértil que se ha trabajado por años con gran esfuerzo. Así habló la abanderada del Partido Acción Nacional en la tenencia de Guacamayas en el municipio de Lázaro Cárdenas.